Bueno, finalmente pintó el viajecito al sur y ahora estoy frente a la compleja tarea de organizar todo el equipaje para pasar de un clima como está haciendo ahora, unos 30 grados más o menos, a bastante menos quizás en el entorno de los 10, con el agregado de que voy a estar acampando, voy a estar trabajando también en el medio y bueno, lo que es viajar en moto, que tenés también capacidad de carga reducida, pero es una tarea divertida, que me lleva un ratito. Estamos acá trancados hace aproximadamente media hora, algo así, antes de cruzar el puente. Muchísimo, muchísimo auto. Y bueno, era de esperarse. Primer quincena de enero, mucha gente de Argentina que se está volviendo. Y bueno, nada, calma y paciencia. ¿Qué va a ser? Buenas noches. A Chaltén. Al sur. Gracias. En el centro de Gualeguaychú. Éxitos. Gracias. Bueno, excelente. 19 horas y 13 minutos para llegar a destino. Y pedí que me recomendaran algún lugar lindo como para tomar un mate. Y me dijeron Bragado, la laguna, que es lo único que queda con agua ahora por la seca enorme que hay. Así que bueno, voy a ir ahí y me voy a preparar un matecito, picar algo de la carne que me quedó de anoche. Capaz que si es una lagunita que se puede bañar, me voy a mojar las patas. Y después sigo metiendo pata, valga la redundancia. Ah, mirá qué lindo. Acá sí. Vamos a agarrar sombra en un arbolito de esto. Me quedo por acá entonces. Está bastante bueno, cerca de Buenos Aires, un escape para la gente que vive cerca, venir a acampar, pescar, hacer un fueguito. Acá tenemos un amigo. Hola, viejo, ¿cómo te llamas? La verdad que muy linda la zona acá de la laguna. Lástima la gente con los parlantes. Ojalá que en el sur no pase tanto. Escuché que se prohíbe. No puedo realmente apreciar el sonido de la naturaleza. Bueno. Y bueno, acá estamos, después de haber metido unos 500 kilómetros más o menos, o avanzado, pero recuperando con el matecito, atacando un poco y después así haciendo ruta. Seguimos metiendo pato. ¡Nos vemos!
verdad que la única forma de paliar la calor, sombra obvio, y esto, la de mojarse. Resulta al estar calentita, no hay tanto impacto, y ahora con el vientito, viento hermoso. Antes de llegar a General Hacha, el pueblo donde tengo pensado descansar esta noche, decido desviarme y conocer Villa Pecuen. Este lugar supo ser uno de los puntos turísticos más importantes de la región, además de ser el hogar de más de 1500 personas. En el año 1985, sin embargo, y por un cúmulo de motivos, el terraplén que separaba el lago del pueblo se derrumbó. El pueblo quedó totalmente sumergido por el lago, y sus habitantes, que tuvieron que ser evacuados de emergencia, perdieron todo. Hoy el lago Pecuen se replegó, y miles de turistas visitan cada año las ruinas de esta villa turística. Lamentablemente, y como voy con prisa para que no me agarre la noche, esta vez me lo pierdo. En lugar de volver sobre mis pasos, decido confiar en Google Maps y tomar un camino vecinal que se conecta con la ruta más adelante. Gran error. La tapera, los pedazos de autos podridos. ¡Qué divertido! ¿Qué puso esto? ¡Vamos! No anda nadie por acá. ¡Uba! Se forman los arenales. Uy, ¿dónde me estoy metiendo? ¡Opa! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, como la zafé! ¡Ja! No, no cantes victoria, nene. No es lo mismo caerse a 80, 90 km por hora que caerse a 30. No, no quiero más arena, no quiero más arena. Bueno, dice que 4 kilómetros y que gira a la izquierda. ¡Uy, la madre! Mala idea. ¡Qué mala idea! En teoría, ya estoy ahí, cerca de salir de la ruta. Así que vamos a darle.
Después que pude pasar esos 3 kilómetros, porque tomé coraje, empecé a ir parado, segunda a fondo, a veces tercera a fondo, tomé tanto coraje que no me tenía que volar y seguí de largo y había una duna y quedé enterrado ahí. Y luego que tomé una curva, 7 kilómetros más, este tipo de terreno así arenoso. Ahora llegué acá a una escuela y acá por suerte el terreno ya está un poco mejor y estoy totalmente deshidratado. Entre el sol y la falta de agua es como que me va a dar algo en la cabeza. A ver si me pone una canilla o algo. Gustavo, sí. Ay, qué alegría. Y pensar que vamos por sentado el agua en estas regiones, ¿no? No creo que sea potable esto, pero un poquito voy a tener que tomar. Porque posta que me estoy muriendo. Voy a tomar y otro poco me voy a bañar. Gracias, escuela número 26, José Ingenieros. Voy a poner un comentario en Google Maps. Qué bien. Ahora sí, listo para salirle a la ruta. Espero. Vamos. Vamos arriba. Bien, está acá. Ahí va, un poco cómodo. Perfecto. 60 kilómetros de nafta. Oficialmente estoy en La Pampa, policía de La Pampa. Ahí había un cartel que me recibía La Pampa, Patagonia, Argentina. Así que bien, ya estamos en la Patagonia. Justo lo que no quería que me pasara, me agarraba la noche, me agarró, pero por suerte es poca la ruta que estoy haciendo. Estoy yendo a un camping que está un poco al norte de General Laché, porque el camping municipal es un hervidero de gente. Horario, por este altura, 10:20. Ah, ahí está, sí. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Me alegro. ¿En el viaje tranquilo? Sí, más o menos, pero sí, digamos que sí. ¿De dónde vienes? De Uruguay. ¿De Uruguay? Sí, 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 sí. Bueno. Un poco cansado, muchos kilómetros. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá estamos en La Pampa, la laguna, esta es la reserva Laguna Ultracar. Bien, buenísimo, leí, sí. Bueno,
Bueno, ahora un matecito para encarar la mañana, que quedan como 900 kilómetros para llegar a Bariloche. Esta noche acampé en la laguna Utracán, un camping acá que la verdad que estaba todo divino. Las llamas, llegando a la villa turística Casa de Piedra. Ahí está el dique. Ah, a ver si acá tienen, sí, un barcadito. Vamos a tomar un café, vamos a calentar agua. Mira la moto, en vez de venir a la moto, me fui de la camioneta. Bárbaro. Bueno, GPS ya me está avisando que desde acá tengo 193 kilómetros para llegar, ¿a dónde? A la ruta 40. Nuevamente nos vamos a encontrar con la 40, con la mítica ruta 40. Campeón del mundo 2022, qué grande. Sí, esto ya es la cordillera. Bariloche está a 140 kilómetros, o sea que tiene todo el sentido. Ahí está el murallón de América. Vamos a parar un poquito la música, vamos a concentrarnos en la manejada. Acá, si agarrar a la derecha, voy para Junín de los Andes, un poco más al norte de San Martín de los Andes, donde termina la ruta de los Siete Lagos. También todo parte de Neuquén. No sé cuándo conecto con Río Negro, pero seguramente sea en breve. Bueno, bueno, pasamos a partir de ahora a ingresar a la ruta 40 nuevamente. Y acá frente a nosotros el Nahuel Huapi. Wow, mirá el incendio que ahí tiene pinta de ser por el lado del circuito chico. Más tarde. Qué belleza natural que tiene este lugar, ¿eh? Bienvenidos a Río Negro. Sí. Y con esto es la cuarta o quinta provincia. Quinta, creo. A ver. Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro. La quinta provincia
que hago en 2 días. Wow. Así tengo el culo chato de tanta suela arriba de la moto. Si todo sale bien, vamos a sumarle Chubut, Santa Cruz y Tampa. 7. No creo que Tierra del Fuego, aunque estaría muy bueno. Pero el lago Nahuel Huapi y la cordillera de los Andes. Wow, atestada de gente en la playa. Claro, es chiquita aparte. ¡Qué locura, man! No, y quiero, claro, se va a atardecer temprano. Ya está ahí el sol.